Punto medio de un segmento. Te recomiendo que apuntes todo esto que yo voy a poner en la pizarra en una cosa que se llama formulario. El punto medio del segmento entre A y B, donde A es el punto X0 y 0 y B el punto X1 y 1, es el punto M que tiene como coordenadas la suma de las componentes X entre 2, tiene que ser el punto medio, sumo las 2 y la divido entre 2, y la suma de las componentes Y entre 2. Entonces, ¿cuál es el punto medio del segmento 1, 4, 7, 36? Pues sería 7 más 1, 8, entre 4, digo entre 2, 4. 36 más 4, 40, entre 2, 20. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Vale. Borro. Puntos alineados. ¿Cómo sé si tres puntos están alineados? Muy fácil. Lo que hago es cogerme los tres puntos y si están alineados, vamos a suponer que este es el punto X1 y 1, este es el X2 y 2, y este es el X3 y 3. Si están alineados, este trocito, entre este trocito que sería I2 menos I1 partido X2 menos X1, tiene que ser igual que este trocito entre este trocito, que sería I3 menos I2 partido I2 menos I1. Fíjate cómo lo voy a hacer. Voy a coger una recta, por ejemplo, igual a 2x menos 3. Y voy a sacar tres puntos. 0 menos 3. 2, 1. Y no, 5. 5, 7. Esos tres tienen que estar alineados, porque pertenecen a la misma recta. Entonces voy a hacer la cuenta de arriba, a ver si es verdad. Vamos a ver. I2 menos I1 sería 1 menos menos 3. Partido X2 menos X1, que es 2 menos 0, tiene que ser igual que 7 menos 1 partido 5 menos 2. Y esto me da 4 entre 2, que da 2. Y esto me da 6 entre 3, que también me da 2. Entonces están alineados. ¿Cómo te ha quedado? Frío, frío. Te ha quedado frío.